¿Cuánto pagaría usted por ver el futuro? Pero más importante, si viera el futuro, ¿aprovecharía esa oportunidad? ¿O sería simplemente otra oportunidad perdida? El negocio que usted debió haber iniciado, la propiedad que debió haber comprado, la oportunidad que no debió dejar pasar. Ponga mucha atención. Una vez en cada década, algo grande sucede. En los 70 fue el VCR. En los 80 fue el computador personal. En los 90 el Internet. Y a partir del 2000, la revolución de las redes sociales se tomaron el planeta. Las personas que estaban bien posicionadas en los 80 se convirtieron en millonarias. Personas que supieron aprovechar los 90 también se hicieron millonarias. ¿Usted qué cree que va a suceder en los siguientes años? En sus exitosos libros, The Next Trillion y The Wellness Revolution, el famoso economista Paul St. Pilser dice que en esta década, $1 trillón adicionales en los Estados Unidos serán dedicados a la industria de la salud, proveyéndole a las personas productos y servicios de salud que los hagan sentir bien, que se vean mejor, productos que detengan su envejecimiento y que prevengan las enfermedades. Piense en esto, la venta de productos saludables no existía hace 2 décadas. Hoy esas ventas producen cerca de $300 billones anuales, casi la misma cifra de lo que la gente gasta en la compra de automóviles en los Estados Unidos. Hoy son $300 billones al año y al final de esta década será $1 trillón, o sea, $1,000 millones al año. Para aquellos que no gustan mucho de las matemáticas, esto es un crecimiento del 300%. ¿Cómo es posible esta clase de crecimiento? ¿Cómo se puede predecir ese crecimiento? Solo 2 palabras. Baby boomers, es decir, aquellas personas que nacieron entre los años de 1946 y 1964. Ellos han estado dirigiendo nuestra economía por más de 20 años. ¿No cree que es el momento correcto de que usted también obtenga algo de esto? Los baby boomers están ahora en sus 40 y 50, edad cuando se hace más dinero y se tiene más poder adquisitivo. Ellos son el 50% de nuestro producto doméstico. Pero mucho más que eso, los baby boomers están por agregar $1 trillón al año para preservar algo que es mejor que cualquier cosa, que su auto, casa o computador. Su juventud. Anti-envejecimiento. Salud. Bienestar. Esa es la próxima gran oportunidad. Al tomar control de sus vidas, los baby boomers están creando una revolución en la industria del bienestar, y eso está sucediendo rápido. Miren, los cambios que usualmente sucedían durante décadas, ahora pasarán en algunos años o menos. Cuando Henry Ford inventó el modelo T en 1908, le tomó 70 años a la industria automotriz convertirse en un negocio de $1 trillón. Cuando IBM debutó su primer computador en 1981, le tomó solo 10 años para pasar en ventas a la industria automotriz y convertirse así en una industria de $1 trillón. Hoy la industria de la salud y el bienestar solo necesitará de los siguientes 5 años para llegar y sobrepasar esa cifra del $1 trillón. Eso es 2.7 billones cada día, 114 millones cada hora, 1.900.000 cada minuto. El economista Pilser predice que en los siguientes 5 años en los Estados Unidos habrá 3.6 millones de nuevas familias que se harán millonarias, la mayoría trabajando en la industria de la salud y el bienestar. ¿Qué hará usted para obtener alguna ganancia de esta industria? Veamos 4 opciones. Como trabajador, los doctores, quiroprácticos y masajistas podrían hacer fortunas en los próximos años. Claro, si tienen cómo pagar por su estudio, si tienen cómo evitar las demandas y si pueden primero invertir tiempo y después esperar por el dinero. Otra opción sería ser fabricante, que es un excelente negocio. Eso si usted tiene varios millones para invertir primero en infraestructura, patentes, investigación y en el envío de mercancía. ¿Qué tal vender al público? Claro, muy bueno. Pero tendrá que pagar renta, empleados, seguros, trabajar 7 días a la semana, invertir en publicidad y tener muchos dolores de cabeza. Distribución. Exacto. Los nuevos millonarios se hicieron en la entrega de productos porque encontraron nuevas formas de distribuir las cosas. Personas como Sam Walton de Walmart o Fred Smith de Federal Express. Los nuevos millonarios de esta década en la distribución harán sus fortunas entregando cosas a la gente que podrán comprar de manera más fácil, rápida y más económica.
Los nuevos millonarios como el fundador de Amazon, Netflix, Travelocity y Zappos hicieron sus fortunas educando consumidores acerca de nuevos productos y nuevos canales de distribución en lo que ha sido llamado negocios a la velocidad del pensamiento. Mejores productos, mejor distribución y mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque a 78 millones de baby boomers con $1,000 millones en efectivo, nada los detiene. ¿Estará usted listo? La persona que lo invitó a ver este video le podrá explicar sobre un negocio y un sistema de distribución de una compañía de bienestar y salud con muchos años de éxito comprobado. Imagínese que estamos en 1974 y un joven de 19 años llamado Steve Jobs está buscando gente para que se una a su nueva empresa. Todo porque él cree que habrá una explosión en el negocio de los computadores. ¿Usted qué haría? ¿Qué hubiera hecho? Recuerde, Sam Walton solo empezó su negocio de Walmart hasta cuando tenía 44 años y cuando cumplió 61 se convirtió en el hombre más rico del mundo. ¿Cuál es su excusa? Una cosa sí es segura. Si usted vio este video y puso atención, no podrá decir que no lo sabía. Cuando sus hijos y nietos le pregunten por la gran prosperidad del inicio de esta década, ¿qué le responderá? ¿Les explicará cómo usted vio una gran oportunidad y la aprovechó? ¿O simplemente le dará una excusa de cómo usted tuvo esa oportunidad pero la dejó pasar? Las estadísticas no mienten, la constante tampoco, y el momento mucho menos. ¿Cuántas más oportunidades pasarán por su camino? Sea lo que sea, no deje pasar esta gran oportunidad.